Bienvenidos a Convicciones. Están con nosotros hoy la doctora Gabriela Sánchez y Elio Villaseñor y vamos a tratar hoy el problema de la sociedad civil y el papel que los ciudadanos, que ustedes eh, y yo y mis invitados tenemos en la sociedad mexicana. Vamos a un corte. El modelo óptimo de régimen democrático es aquel capaz de sostener un diálogo armónico entre las instituciones gubernamentales, la sociedad y los partidos políticos. Es necesario que la sociedad civil se organice para vigilar que los encargados de la gestión pública realmente cumplan con las demandas, las carencias y las expectativas de la sociedad que los eligió. Una sociedad civil fuerte puede y debe influir en la planeación e implementación de las políticas públicas en materia de economía, salud, trabajo, seguridad social, educación y ecología. La opinión colectiva también es indispensable en la planeación de programas sociales de derechos humanos y de oportunidades para los jóvenes, las mujeres, los menores y los discapacitados. La participación ciudadana en la solución de problemas comunes imprime solidez y credibilidad a la gestión pública, lo cual redunda en legitimidad y gobernabilidad. Quien no participa está permitiendo que otros tomen las decisiones y actúen en su nombre. ¿Y tú ya estás participando? Está con nosotros la doctora... Gabriela Sánchez, que es investigadora del Instituto Mora. Eh, Gabriela ha, ha trabajado el tema de la sociedad civil hace muchísimos años. Acaba de recibir, de hecho, un premio a liderazgo social por la Fundación Compartir, por su trabajo en el sector. Y, y mi otro invitado es Celio Villaseñor, que tiene 30 años en el sector ha formado una organización de la sociedad civil muy conocida que se llama Equipo Pueblo. Helio ahora dirige otra organización que se llama Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo. Los dos tienen una enorme experiencia en el sector de la sociedad civil y por eso los he invitado hoy con nosotros a discutir sobre este tema. Eh, Gabriela. ¿Qué es, cómo se define, cómo se entiende el concepto de sociedad civil? Todos los días estamos hablando de la sociedad civil, pero probablemente no todos lo entendamos o no lo entendamos de la misma manera. ¿Cómo lo definirías tú? Rubén, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí en esta oportunidad de, de diálogo. Mira, yo pienso que hablar de sociedad civil en abstracto es, es verdaderamente complicado. Eh, la, la sociedad civil tiene múltiples formas de expresión. Eh, puedes encontrar eh, una sociedad civil muy organizada que se expresa por la vía de asociaciones civiles que se dedican a la promoción del desarrollo a la lucha por la democracia en este país a múltiples actividades puedes encontrar también en el ámbito de la sociedad civil organizada instituciones de asistencia privada que realizan actividades de otra índole no muy abocadas a atender problemáticas de la población pues de, de salud o de, o de este, discriminación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo diría que hablar de sociedad civil implica, en efecto, este, pues una cantidad de cosas. Se destaca la diversidad, la pluralidad de posiciones y demás. Helio, ¿no? ¿tú cómo lo entenderías? Con un poco eh, la misma idea de mi amiga Gaby, yo enfatizaría nada más que la sociedad civil todos los días estamos disputando de ser parte de las políticas públicas en esa expresión de políticas públicas en todos los ramos, desde lo cívico hasta la asistencia social. Entonces, eh, sociedad civil somos los actores ciudadanos que, que todos los días estamos construyendo nuestros derechos y nuestras obligaciones. Si yo dijera que la sociedad civil son los ciudadanos organizados, ¿estaría diciéndolo bien, Gabriela? no necesariamente, no, no es solo los, los ciudadanos organizados. yo creo que eso también es muy importante. desde mi perspectiva, cada vez es más fuerte eh, la organización de la sociedad civil. en estas múltiples expresiones de que hablaba, y ciertamente en la lucha por tener presencia, ser interlocutores, este, como organizaciones del gobierno, de los demás actores, pero la sociedad civil puede no estar eh, organizada también. no entonces hay un, toda la ciudadanía que está dispersa, que está haciendo a veces objeto de políticas públicas y que no necesariamente se organice. Entonces, por eso digo, hablar de sociedad civil en abstracto es, es, este, es complicado. ¿no? En relación a otros países, ¿cuál es nuestro desarrollo? ¿Qué nivel tiene el desarrollo de nuestra sociedad civil comparado con países de Europa, comparado con los Estados Unidos, comparado con otros países de América Latina? Desgraciadamente, en México, el la, la asunto de la participación ciudadana <coughs> es muy débil, debido a que eh, hemos vivido un sistema autoritario donde el gobierno asumía, absorbía la, el papel de la ciudadanía. Es decir, eh, era un gobierno autoritario onipresente. ¿no? Entonces, la, el papel de la sociedad civil en México no, e, no era tomado en cuenta. Era nada más un papel para legitimar las políticas públicas de los gobernantes. Es decir... Para muchos todavía el ciudadano es el que va a votar nada más cada tres o cada seis años, no el que construye a nivel cotidiano para influir en las políticas públicas. Esa parte creo que es muy débil, ¿no? Y creo que en comparación de otros países, en nosotros estamos apenas, yo creo que fue a, fi a finales de la década de los 80 donde el... Actor ciudadano es el que empieza a salir en la escena nacional. Si era visto nada más como un actor simplemente de apoyo ¿no? de, para los gobernantes. Entonces yo creo que esto es algo que se está construyendo en nuestro país. Tú has hecho consultorías en muchos países del mundo, en, en África, en Europa, en Asia, en América Latina, eh, aquí mismo en México. ¿Tú cómo ves este comparativo del desarrollo de la sociedad civil mexicana con otras realidades. Que Fíjate que yo coincido mucho con esta visión que Helio plantea. Yo creo que en México la sociedad civil este, ha tardado en organizarse, ha tardado en expresarse claramente. ¿no? Esto, esto es interesante porque yo creo que, que recientemente estamos mirando muchas formas de organización, mucho más sólidas. Y hay una cosa que me gustaría señalar al respecto. La sociedad civil organizada no tendría por qué suplir las responsabilidades que le corresponden al gobierno. Yo creo que eso es una idea fundamental. La sociedad civil organizada tendría que estar... Básicamente experimentando formas, pro, este, proponiendo iniciativas de distinto tipo con respecto a temas muy diversos en los que, en los que se trabaja y, y, este, y siempre con la idea de... Tener una actitud propositiva. Yo creo que en eso nos hemos tardado, coincido. Eh, tú te vas a, a otros países, particularmente en América Latina, en donde los estados no han sido tan fuertes como en este país, y ciertamente las organizaciones de la sociedad civil son prácticamente como ministerios. O sea, entonces sí creo coincidiendo mucho con esta visión, estamos en un momento de, de fortalecimiento, de consolidación de estas experiencias. Eh estamos discutiendo pues sobre el papel de la sociedad civil sobre la construcción de la sociedad civil vamos a un corte y vamos a seguir eh, platicando con nuestros invitados. es un grupo de personas que buscan un fin común es un organismo independiente preocupado por problemas sociales. Es un organismo que persigue fines, un fin común. Es un grupo de personas que se reúnen para hacer quizá algún bien. Un grupo de personas que se junta o se une para con respecto a un fin común. La agrupación de ciudadanos, eh, de ciudadanos comunes. Eh, acabamos de analizar pues, cuál es el comparativo de México con, en su grado de desarrollo de la sociedad civil con otras realidades, pero me gustaría ahora que pudiéramos abundar sobre el tema de cuál es el real desarrollo de la sociedad civil mexicana, dónde estarían sus más importantes logros y si quieren después vemos dónde estarían sus más importantes deficiencias o debilidades. ¿Por dónde verían los logros, eh, Gabriela? Bueno, yo, yo observo muchos logros. Uno primero es la, la posibilidad de la sociedad civil de autorreconocerse a sí misma como actora de las políticas públicas en este país. Yo pienso que eso es una cuestión muy importante. Inici y lo digo porque inicialmente muchas organizaciones vivían básicamente en la clandestinidad, o sea, hacían trabajos mucho muy marginales, muy muy ocultos, digamos, en términos justamente de una actitud antigobierno en general, ¿no? Por esto que señalaba Helio anteriormente. Yo creo que esa etapa se ha superado de manera muy importante y en México hay muchos logros en ese sentido, este autorreconocimiento como actoras este, pues muy proactivas dentro de lo que es construir el desarrollo de este país. Otro de los logros pues tiene que ver sin duda con, este, con cada área temática en la cual están. Yo creo que el papel que las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos ha sido fundamental en términos justamente de colocar temas en la agenda pública y lo mismo en términos de desarrollo o del trabajo de las mujeres con las mujeres y por supuesto desde un enfoque de género. Yo creo que allí hay una gran experiencia, hay, un, hay mucho pensamiento desarrollado y logros muy particulares que nos orientarían a hablar pues, de casos muy específicos. ¿no? Elio, ¿por dónde verías tú? Yo vería en tres aspectos. Uno, que la sociedad civil eh, sin pedir permiso, al gobierno ni a los partidos políticos. Ha ido construyendo laboratorios de políticas públicas desde lo micro. Ha sido veramente una escuela en muchas de estas experiencias donde se ha ido construyendo la calidad humana y ciudadana. Creo que esa es una cosa muy importante, que esto ha impactado en las políticas públicas a nivel de los gobiernos municipales, estatales y también nacionales. Creo que eso es uno. cómo hemos construido desde lo micro hacia lo macro. Eso me parece muy importante. La otra, ha sido un actor que ha puesto, eh, como dice mi amiga Gaby, eh, el tema de la transición de la democracia. Ha sido un actor que ha influido mucho a partir de la década de los 80 hasta la alternancia del poder fueron los actores de la sociedad civil empujando a los partidos políticos para los grandes cambios de la reforma política ese es otro aspecto muy importante me, me interesa ese punto perdón sí. en particular yo creo que todos estamos conscientes de que la sociedad civil mexicana eh, la ciudadanía fue clave en el proceso de la transición democrática tú ¿Qué elementos subrayarías en particular de esta mención que hace Helio en este punto específico? Eh, sí, yo, yo considero que es, coincidiendo, es una cuestión fundamental. Uno de los, de los grandes logros, por ejemplo, allí fue toda la etapa en que la sociedad civil se involucró y se comprometió profundamente a la observación electoral, por ejemplo. Yo creo que ahí se jugó un papel fundamental en donde empezamos como ciudadanas y como ciudadanos a darnos cuenta de lo que significa votar, de lo que de, de lo que es esto. Este sistema electoral, y pienso que allí hay, hay un, un gran logro. Muchas organizaciones surgieron en la década de los 90 en donde su objetivo primordial era la lucha por la democracia y la defensa de la democracia. ¿no? Entonces, yo, yo, yo considero que allí, pues, este, el papel jugado por las organizaciones reivindicando un lugar ante este, el, el, el sistema electoral, creando leyes, creando una serie de, de iniciativas, fue fundamental. ¿Tú qué subrayarías, Elías? Mira, creo que el actor ciudadano fue haberlo eh, puesto en el escenario, pero no un, un ciudadano en términos muy occidentales, sino un ciudadano que tuvo que articular el, lo que venía atrás, acumulando lo social con lo cívico. Esa fue la forma de la construcción ciudadana que se proyectaba en la defender tanto en el voto, así como poder influir en las políticas públicas a nivel local. Creo que ese es el acento más importante. Y hoy entiendo que los especialistas, eh, los teóricos sociales, los politólogos, eh, plantean que no es posible que haya un desarrollo de un Estado fuerte sin una sociedad civil fuerte, sin la participación clara y decidida de la ciudadanía en el ámbito de las eh, políticas públicas. Eh, me, me interesaría eh, en este espacio, en este momento, eh, Política pública ciudadanía, Elio ha estado insistiendo en que este es un elemento central. ¿Tú lo concibes igual, Gaby? Sí, desde luego que sí, y sobre todo desde esa perspectiva de del laboratorio que señalaba Elio. ¿no? Ciertamente las organizaciones de la sociedad civil han generado propuestas muy en el terreno o en el espacio de lo microsocial, que son susceptibles de colocarse en la agenda y consolidarse como propuestas de ser política pública sin duda que lo es ahora allí hay hay muchos retos para la sociedad civil y si quieres en el siguiente bloque lo planteamos tú ves sin participación ciudadana no puede entenderse hoy el ejercicio del poder público sí porque estamos cambiando el concepto de gobernabilidad el concepto de gobernabilidad respondía a un a un gobierno donde tenía que tener capacidad de respuesta a la demanda Ahora lo que se trata es un concepto de gobernanza, que se, es, es cómo compartimos la toma de decisión. Partiendo de esto, de que el gobierno solo no puede dar ninguna solución en ninguna política pública. Entonces tenemos que pasar de la democracia electoral a la democracia de las políticas públicas. Ese es el centro hoy de, de, de la transición. Si podemos pasar a que la interacción sea la forma... De dirigir el poder. Entiendo que queda claro para todos los que estamos platicando ahora y ustedes que están siendo testigos de esta plática de la importancia fundamental que tiene la ciudadanía en la construcción de las sociedades modernas. En el siguiente bloque vamos a plantear cuáles son los grandes proyectos, algunos de los elementos eventos más importantes en la que ha participado la sociedad civil mexicana en estos últimos años. Vamos a un corte y regresamos. No conozco los beneficios. Tienes la oportunidad de manifestar tus ideas y de proyectarte, de buscar algún financiamiento para cierto proyecto. No, la verdad no conozco apoyo a la comunidad. No creo que sea un beneficio real. Todos este, participamos en la solución de los problemas. Me interesaría ahora que pudiéramos plantear algunas de las experiencias más importantes en algunos estados, en algunos temas, al, el nombre de algunas de las organizaciones que en México hayan tenido más desarrollo en el ámbito de la sociedad civil organizada. Gaby, por favor. Mira, este, qué bueno que, que preguntas esto, Rubén, porque yo creo que ahí es donde se puede entender mejor el asunto. yo, yo platicaría de una experiencia. En la que tuve el privilegio de participar por varios años en Chiapas, que se llama Participación eh, Social Chiapas. Es una experiencia muy interesante que además se da en un contexto muy conflictivo y de mucha dificultad, pero en donde una red de, de alrededor de 12 organizaciones, 15 más o menos en la actualidad, han ido trabajando consistentemente. Son, son organizaciones de productores de café, de productores de maíz, organizaciones este, que trabajan en, en el enfoque de género, en proyectos muy diversos, organizaciones de salud también que trabajan sobre todo con salud comunitaria. Entonces hay una gama ahí interesante, organizaciones de medio ambiente. Bueno, todas ellas se organizaron en función de buscar una nueva forma de relación con el gobierno. Y eso fue muy interesante, dado el contexto en Chiapas. ¿no? Esta, esta forma de relación que al principio y después del conflicto de, de, del 94, pues ciertamente fue de tensión y de confrontación, ha ido entrando una etapa en donde se trata justamente de un diálogo este abierto. Han creado en la actualidad, han, lograron convencer al Gobierno del Estado y a agencias de cooperación internacional para financiar proyectos en estos diversos temas de manera, colectiva. Y esto ha sido un, una experiencia muy interesante. Recientemente armaron un fideicomiso y lo señalo porque, de alguna manera, la, la convicción que tienen estas organizaciones, pues tiene que ver con que son organizaciones que realizan actividades de interés público y por tanto tienen derecho a acceder a estos recursos. Y ya abre, ya abre un nuevo espacio de diálogo entre gobierno y sociedad civil, así los es. dos constructores del Estado. Así ¿no? es, así es. Y esto ha sido una experiencia que yo creo que ha costado mucho trabajo, pero que, que, que está sentando un precedente en un Estado como Chiapas. Elio, ¿alguna experiencia que tú quisieras compartir ahora? Yo quisiera el, la otra cara de la, de la sociedad civil, ya no tanto en la relación con el Ejecutivo, sino con el Legislativo. Creo que ha habido una experiencia muy rica en este proceso, cómo los actores de la sociedad civil hemos ido cabildeando iniciativas de ley. Yo quisiera poner eh, un, un ejemplo muy importante, es el trabajo de las mujeres. Creo que ese ha sido muy, muy, un sello muy propio, porque no solamente han influido, sino que han podido colocar el Parlamento de las mujeres. ¿no? cada año se organiza y cada año se impulsa desde las mujeres también cabildeo de la red de niños la red y hablan eh, de cabildeo de la organización civil con, con la cámara, cámara de diputados Diputado, y con el, la de senadores también y con el senadores también con el congreso en general tanto en los congresos locales también en uh -huh. chihuahua hay una red ciudadana en chihuahua que trabaja en monitoreo del trabajo legislativo de, de, de los, de las, de, del congreso local. Aquí en México también se lleva a cabo monitoreo que se están haciendo sobre el trabajo que hacen los eh, legisladores. Hemos impulsado leyes, como, leyes junto con los legisladores. La misma ley de radio y televisión fue hecha desde la sociedad civil en alianza con senadores no, como no, Corral. No pasó es al principio, pero a la sociedad, la sociedad civil, civil entramos en... y todo. Ahí, hicimos otra ley, que la ley orgánica del Senado de la República, lo que se trataba en esta ley orgánica es que el, el, el Senado abriera las puertas dentro de las comisiones para que las in, eh, gentes interesadas sobre la agenda legislativa de la sociedad civil pueda participar. Eso ha sido difícil. Otra cosa que planteábamos es que el Congreso diera a conocer antes del inicio del periodo la agenda legislativa. Creo que eso es elemental. Entonces, la transición democrática no tiene que ver solamente del lado del Ejecutivo, tiene que ver del lado legislativo y también de los otros poderes a nivel Con razón de tiempo, porque me interesa mucho lo siguiente. Entiendo muy bien, o sea, Gaby nos ha planteado un, un ejemplo de interlocución de la sociedad civil con un Ejecutivo, en este caso con un Ejecutivo estatal y todo lo que se puede lograr en esa dimensión, y tú, la discusión de la sociedad civil con el poder legislativo.